Se salvó. Se salvó, ¿verdad, doctor? Luis Fernando, tienes que tomarlo con calma. Ustedes son jóvenes. Están comenzando. No, 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 yo no quiero otro bebé. Yo quiero este. Y él va a estar bien, ¿verdad? Dímelo, Urdaneta. Mi hijo se salvó. Bueno, lo siento. Hicimos todo lo que pudimos, pero... No, 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 no es verdad. No puede ser verdad. Mi hijo está bien, yo sé que él va a seguir creciendo. Además, yo mismo lo voy a cuidar, y a ella y a Clementina, se lo juro, doctor, de verdad que yo lo voy a cuidar. Fernando, Fernando, ya no hay nada que hacer. ¿Pero qué sabes tú, Jessica? Sí, Juanita, ¿verdad que está bien? Va a estar bien. Luis Fernando, se produjo una hemorragia incontenible. Ajá. Y el embrión falleció. No, no es verdad, Danita. Eso no puede ser verdad, Danita. No puede ser verdad. Eso no puede ser verdad, Dios mío. No puede ser verdad. Pero claro, doctor, claro que sí. Claro que me voy a cuidar, no se preocupe. Me voy a cuidar bastante y... Y bueno, gracias por salvar a mi perolito. Ay, chica, mira, yo no lo salvé. ¿Sabes lo que sucede? Que ese niño tuyo es bien fuerte. Mira, y estoy seguro, pero bien seguro que van a ser bien. Ay, grande. Gracias, doctor. Gracias, gracias, gracias por todo. De verdad. No te pongas así, Luis Fernando. Ya vendrán otros hijos. No. No, Jessica. Ninguno va a ocupar el lugar de este que se me murió. Podrán venir tres, cuatro, lo que sea, pero... Pero este no va a volver. Luis Fernando, trata de reponerte. Clementina te necesita fuerte. Ella estaba muy ilusionada con este bebé. Imagínate lo que va a sufrir la pobre. Sí, yo sé. Era mi primer hijo, Jessica. No estás solo, Luis Fernando. No te pasó a ti, nada más. Nos pasó a todos los que te queremos. Los que queremos a Clemen. Sí, claro. No siempre ve el dolor ajeno, nada más. Chico, de un amigo, de alguien que esté cerca de ti. Y uno siempre se dice... Oye, pobrecito, lo que le pasó, ¿verdad? Y nunca nos imaginamos que a nosotros también nos puede pasar. Y peor, porque te pasa a ti. Y es cuando te das cuenta verdaderamente que el dolor existe. Que el dolor también te puede tocar a ti. Luis Fernando, hijo. ¿Cómo está Clementina? Se va a poner bien, ¿verdad? Ay, qué descuido el mío. No le he llevado estos contratos a don Remigio para que los firme. Ana. Estás aquí, qué bueno. Arturo, ¿y esa sorpresa que haces por aquí? Bueno, es que Lucía me dijo que no habías dormido anoche en la casa y me preocupó mucho. Ah, sí, tuve que irme, Arturo. Es que de verdad la situación ya estaba insoportable. Es una decisión que tenía que tomar y bueno, la tomé. Bueno, está muy bien, pero ¿dónde dormiste? Aquí. Me cambié y todo aquí porque es que... Bueno, no tenía suficiente dinero para pagar un hotel decente. Ana, por Dios, ¿pero cómo se te ocurrió semejante locura? Dormir aquí tan incómodo, cambiarte... No, 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 no. Esto no vuelve a suceder. Pero espérate un momentico, ¿qué vas a hacer? Ahora mismo te mudas para mi casa. ¿Se mudó para la casa del doctor Arturo? Sí, mamá, sí. La muy descarada pasó la noche en la casa de Arturo. ¿Pero te lo dijo él? No, no me lo dijo. Pero tampoco me lo negó. Me deja muda, Lucía. ¿Tan lejos ha podido llegar, Ana? Es que se está comportando como una cualquiera, mamá.
Se le metió en la casa de Arturo para engatusarlo, para atraparlo, mamá. Ay, pero qué escándalo, Dios mío, qué escándalo. Ana no está respetando la memoria de mi hijo. Se está comportando como una realenga. Es tu culpa, Luis Fernando. Tuya y de esa mujercita. Que además no entiendo qué está haciendo aquí. Lo menos que podía hacer era acompañar a Luis Fernando en su dolor. Lo menos que puede hacer es irse. Déjennos solos con nuestro dolor. Esto es un asunto familiar y usted no lo es. ¿Pero por qué siempre tienes que tener una reacción equivocada en el momento equivocado? Aquí el único equivocado eres tú. Y aquí están las consecuencias. Consintiéndole a Clementina la montadera a caballo. Leandra, por favor, no es el momento. Claro, no es el momento. No es el momento de lamentarse. Es el momento de entender que una mujer embarazada tiene ciertas limitaciones, chico, y que no puede pasarse la vida retando al destino por ahí. Luis Fernando, ¿cómo están? ¿Cómo está Clementina? ¿Puedo ver a mi hermana? El bebé está bien, ¿verdad? Ya no hay bebé, hija. Mi nieto no va a nacer. Elisa ya se fue, Ernesto. ¿Tan temprano? Sí, es que hoy no hubo clases. Fueron suspendidas. ¿Y por qué? ¡Ernesto! ¿Y por qué no me preguntas el motivo a mí? Que ese ojo morado, gata. Con permiso. ¿Qué tú crees? Fue la perrucia de la Camacho. Se le salió la clase. Ah, pero pregúntale a Cristina. Yo la dejé mucho peor. ¿Qué le hiciste, gata? ¿Te atreviste a hacerle algún daño? ¿Te atreviste a hacerle algo malo a Elisa? Ya la seguimos atendiendo. Qué gracia, un momento. Chica, qué broma. Lo que le venía a pasar a esa pobre muchacha. Bueno, yo sabía que algo le iba a pasar. Es que en las cartas que yo le leí, mira, no había niño ahí, ¿sabes? Y encima lo va a perder. Bueno, yo no sé. Pero es que yo se lo había dicho a ella. Bueno, y hay los que creen y los que no quieren creer. Ay, no. Yo sí te creo todito. Mm. Es más, Némesis, porque tú no me echas las cartas. Bueno, es que hay una cosa que me interesa saber de alguien. Ah. Es que yo quiero que alguien sea para mí. Pero bueno, chica, tú quieres estar con Dios y con el diablo al mismo tiempo, ¿verdad? ¿Ah? Oye, pero hay que ver qué puedo. Mi chamo está bien, para ti feliz. Estoy feliz. Ay. ¿Qué pasa? ¿Dije algo malo? Ven acá, hazme el favor. Siéntate aquí. Por favor. Ajá. Bueno, ¿qué pasó, fue? ¿Qué? ¿Mi mamá? ¿Mi viejita? ¿Está mal? ¿Está enferma? ¿Ah? Bueno. No, es la esposa de él, Fernando. Clementina. No quiero que le hagas ningún tipo de daño a Elisa. ¿Me oíste, gata? Pero tú te volviste loco. Tú no tienes derecho a tratarme así. No quiero que la maltrates. Pero bueno. ¿Desde cuándo te importa tanto que le pase algo malo a la Camacho? Porque que yo sepa, tú lo que quieres es destruirla. ¿No será, Ernestico, que tú te estás enamorando de la Camacho? Oye, Cristi, tú como que tienes razón. ¿No será, Ernesto, que estás enamorado de esa percusia? Piensa lo que quieras. Piensa lo que quieras. Pero te advierto, no te inmiscuyas en mis planes. Deja a Elisa tranquila. Definitivamente, él como que se fumó
Un pañal desechable y en avanzado estado de descomposición, queridita. Yo no sé, gato. Pero me huele que el cretino de Ernesto se está enamorando de la Camacho. Eso es lo que nos faltaba. Pobrecita Clementina. Pobrecito su bebé. ¿Qué me traes aquí? Bueno, no te lo voy a decir porque soy sacerdote, pero es el mejor sitio para cuando se está mal. Jesús, ¿tú crees que yo tengo ganas de hablar con Dios? Por favor, Luis Fernando, ¿qué estás diciendo? ¿Tú crees que puedo hablar contigo cuando nos quitaste nuestro sueño? Luis Fernando, no retes al Señor. Tú me retaste al traerme aquí. Solo Dios sabe por qué hace las cosas. Y solo Él podrá darte el consuelo. La oración es la mejor consejera. Y Cristo nuestro mejor oyente. Sí, pero hay un pequeño problema, Jesús. ¿Cuál? En este momento se me olvidó cómo rezar. No sé, Angelina, no sé muy bien qué fue lo que pasó. El caballo de Clementina de repente se espantó y salió corriendo como loco y ella no pudo sujetarse. Y yo me siento tan culpable, tan culpable. Tranquila, Jessica. Tú no puedes hacer nada. Pero me siento culpable, me siento culpable. Hipócrita. Algo te traes entre manos. Controla tu lengua, por favor. Aquí viene Jacinto. ¿Cómo está Clementina? ¿Cómo está mi hija? Papá, Clementina perdió el bebé. No puede ser. No puede ser, Dios mío. Mi nieto, no puede ser, no. Es que... Quieta, quieta. Vergüenza debía darle. Me está viendo. Ella lo está buscando y yo... Seguro que ella es la causante de todo esto. Jessica. Ay, Jesús. ¿Podemos hablar un segundo? Ay, Jesús, me siento tan mal, Jesús. Permiso. Luis Fernando. Yo soy su mamá. Y Clementina es mi nuera. ¿Qué es lo que le pasa a Clementina, doctor? Señora, yo tengo que hablar con el esposo. Señor. Tú sabes que yo no soy muy bueno en esto. Que no soy... Bueno, tú sabes lo que soy y lo que no soy. Y que
tal vez por lo mal que me porto a veces con las personas que amo, no tengo derecho a pedirte nada. Pero esta vez, aunque sea solo por esta vez, haz una excepción. Sálvale la vida a Clementina. No dejes que sufra, por favor. Yo tengo la culpa de todo. Solo yo. Por favor. Hijo, el doctor quiere hablar contigo. Es urgente. Gracias. Bien. Vivirás todo el tiempo que sea necesario en esta casa. Quiero que te sientas dueña y señora. Me da mucha pena contigo, Arturo. Es que no me parece correcto. Me da pena contigo, con tus hijos. Por favor, olvida la pena. Ya, nada de eso. Dame el favor. Estela. Estela. Dígame, doctor. Señora, ¿cómo estás? Bien, gracias, Estela. Estela, desde hoy, Ana va a vivir en esta casa. Tienes que escucharme muy bien porque tienes que tomar una decisión. ¿Qué decisión? Tengo el resultado de la biopsia que le hicimos a Clementina después del curetaje. Luis Fernando, necesitamos tu autorización. ¿Pero autorización para qué? Pasa, Ana, pasa, pasa. Este era el cuarto de mi hijo Ricardo. Y desde hoy será tuyo. Ay, Arturo, no puedo dejar de sentirme apenada. No, 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 por favor, nada de eso. Nada de vergüenza. Yo te amo. Y esta es tu casa también. Doctor, ay, perdón. No, no se preocupe. Dígame, Estela, ¿qué pasa? Acaban de llamar de la clínica. Era don Remigio. Sí, es para dar la noticia de que la señora Clementina acaba de perder el niño que estaba esperando. Ay, pobrecita, Dios mío. Tengo que ir para allá enseguida. Arturo, yo te acompaño. Por favor, déjame ir contigo. Bien. Podríamos esperar a que se despertara. Pero yo te aconsejaría que no lo hicieras. Yo te propongo actuar violentamente para atacar el mal y eliminar toda posibilidad de reproducción. Pero, perdona, Urdaneta, pero no entiendo. No entiendo, ya estaba perfectamente. Iba a tener a nuestro bebé. Es que no puede ser lo que me estás diciendo. La caída precipitó el aborto, pero fue paradójicamente una suerte. La lesión es mínima, pero extremadamente peligrosa. Clementina tiene cáncer en la matriz. Clementina. En tus manos queda, Luis Fernando. ¿Qué decides? Te juro que fue como te dije, Jesús. El caballo se asustó, no sé con qué. Se violentó y la pobre Clementina. Ay, Jesús, me siento culpable. No te preocupes, Jessica. Clementina es fuerte y superará todo esto. Ella y mi hermano tienen toda una vida por delante.
Y toda una muerte también. Te repito, la biopsia dio positivo. Es un tipo de cáncer muy agresivo, para hablarte en términos sencillos. Y si no actuamos a tiempo, se puede diseminar en pocas semanas e invadirle otros órganos. Urdaneta, Urdaneta, tú me estás insinuando que tienes que operar a Clementina y la vas a dejar. Tengo que efectuarle una histerectomía. Y la decisión es tuya en estos momentos. Tienes que decidir, porque de hacerla, Clementina va a quedar estéril. Clementina estéril. Clementina no podrá darte hijos nunca. A ti se te volaron los tapones, ¿ah? ¿Cómo tú vas a ir a la clínica? Ay, mira, aquí estoy yo, por si no me han visto. ¿Ah? Shh, vale, la gente no tiene por qué enterarse. Mira, esa gente son una cuerda de buitres. Tú te metes allá y vas a salir desplumada. Es que mira, vale, pobrecita la Clementina esa, vale. Ella de verdad, una chama full legal, de verdad. Ella, cónchale, ¿cómo va a perderse su chamo? Mira, yo solamente digo lo que viene en las cartas. Y la Clementina no va a parir nunca. No, no, no puede ser, Neme. Si tú tienes que estar equivocada, mi amor. Ese chamo es la ilusión más grande que tiene Clementina, mi amor, que te lo digo yo. Yo sé lo que se siente, pana. Ay, Diosito, Diosito, que no lo pierda. Que no pierda a su bebé, la Clementina. La biopsia del curetaje que le efectué dio positivo, no hay duda alguna. No, no, Dios mío, no puede ser. Mira, si no hago la histerectomía, el cáncer podría propagarse de una manera explosiva y matarla en pocas semanas, meses a lo sumo. No, 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 no puedo. No tenemos tiempo. Clementina está inconsciente en la sala de operaciones. Tú tienes en tus manos su vida. Pero es que Clementina me mataría. ¿Cómo hago? ¿Cómo le digo que su hijo murió? Y peor aún, ¿cómo le digo? ¿Qué le digo cuando me pida otro hijo? ¿Cómo le digo, Urdaneta, que yo la dejé estéril? ¿Cómo se lo digo? Le estarías salvando la vida, Luis Fernando. No, 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 la estaría matando. Clementina jamás lo superaría. Jamás me lo perdonaría, Urdaneta. ¿Pero qué pasa contigo, Luis Fernando? Tú no me estás entendiendo. ¿O es que prefieres la muerte de tu esposa? No, pero ¿qué estás diciendo, Urdaneta? Por supuesto que no. Te estoy diciendo que si no me autorizas la operación, quedará sobre tu conciencia la muerte prematura de Clementina. Pero bueno, ¿qué le estará diciendo el médico a Luis Fernando? Hay que esperar. ¿Pero por qué no podía decírmelo a mí? Vamos a ver. Luis Fernando. ¿Qué fue lo que te dijo el médico, hijo? No, no. Luis Fernando, ¿qué tiene mi hija, por favor? ¿Qué pasó con Clementina? ¿Qué pasa, hijo? Por favor, Luis Fernando, dinos algo. Sí, hijo, estamos muertos de angustia, no podemos más. ¿Será que Clementina por fin se murió? Entonces, después de este cafecito, el próximo que me tome será el de la funeraria. Y creo que hasta un caldito me va a provocar. ¿Usted es familiar de ella? Bueno, mire, en realidad... No. Nosotros somos muy amigos de la familia. ¿Cómo me dijo que se llamaba la paciente? Clementina de Amengual. Clementina Villegas de Amengual. Un momento. Si Clementina se murió, será mejor que empieces a repartir cafecito para entrar en ambiente, Jessica. Fernando, por Dios. Clementina no solo perdió a nuestro hijo, sino que... Mi Fernando, ¿qué pasa con mi hermana? Bueno, que tuve que dar la autorización
para una histerectomía. Mi hija. Oh, pobrecita, mi hija. No. Ay, no puede ser, no. Háganlo, café. Tú no tienes por qué estar aquí, Jessica. No tienes nada que hacer aquí, ¿entendiste? Lo que pasó fue que le encontraron un cáncer. Un cáncer en la matriz. Y de todas formas, ella... Un cáncer, pero ¿cómo tan jovencita que es? Hazme el favor, Jessica, te vas. Hazme el favor y te vas. Déjame oír, Jesús. Tú no tienes nada que escuchar ni nada que hacer aquí, te dije ya. Ay, tengo que repartir los cafés, Jesús. Espera acá. Jesús, me hace daño. No se podía, ¿sabes? Entonces, tú lo autorizaste. Tú autorizaste que dejarán a mi hija estéril. Pobre muchacho, caerse de un caballo y insultado. Bueno, esperemos que no sea nada grave, ¿no? Es que ni mi mamá me trataba así. Sí, se nota. Tenía que ver a alguien que te pusiera la mano dura. ¿Y qué es lo que les sorprende a ustedes? Jessica, compórtate, por favor. ¿Ustedes no saben de Rasputín o de la Sexta Davidiana o Manzón? Pues esto es una especie de versión cristiana y criolla. Ustedes están presenciando una peleita de pareja. ¿Qué es lo que me decías, mi padrecito? Arturo, ¿y no sabes cómo pasó? No, no sé nada. Deja la ridiculez, Jessica, por favor. ¿Ridiculez que yo esté interesada en el estado de mi amiga Clementina? A ti no te preocupa lo que realmente le pasa a Clementina. No seas hipócrita. Por eso es que te estoy sacando de aquí. ¿Se dan cuenta? Al curita no solo le basto yo, sino que también está interesado en la esposa de su hermano. Mira, no me importa lo que hagas ni lo que digas. No voy a seguir permitiendo que te le acerques a mi familia y punto, ¿ok? ¡Gallo! Por fin. Lo más. Por favor, el piso del quirófano. Gracias. Ya viene subiendo el ascensor. Cuando llegue te montas y te vas, ¿ok? Pues tendrás que seguir agarrándome, Jesucito de mi vida. Porque si no, me devuelvo al quirófano a ver cómo sigue mi querida amiga del alma. Dígale a la señorita Bettina que ya estoy aquí, por favor. La señorita Bettina no está. ¿Cómo que no está, Ignacio? Ella quedó en esperarme. Suba a su cuarto y dígale que ya llegué. Ya le dije que no está. Ella se fue a la clínica. ¿A la clínica? ¿Le pasó algo a Bettina? A ella no, pero a mi señora Clementina sí. La pobrecita se cayó de un caballo. Y al parecer está muy mal. ¿Y de verdad está full mal, Ignacio? Bastante mal. Disculpe. Buenas. Bueno. ¿Está Bettina? Es mi culpa, Clemen. Yo me he portado tan mal contigo. Por mi culpa tú perdiste a tu bebé. Clemen, si yo no te hubiera empujado a la piscina, el bebé estaría vivo. ¡Es mi culpa, vale! ¡Es mi culpa! No, es tu culpa, mi amor. Clemen se cayó de un caballo. Y no fue por eso. ¿Cómo que no? Por supuesto que fue por esa estúpida caída del caballo. La mala junta con la joyita de esa Jessica. Eso no tiene nada que ver, Leandra. Pero por supuesto que tiene que ver. Yo lo dije, yo lo advertí. Pero claro, a mí nadie me quiere escuchar.
Nadie me quiere hacer caso. Pero ¿cuántas veces no te dije que le prohibieras esas montadas a caballo? ¿Cuántas? Me quedé con la garganta seca de tanto advertirlo. Pero Leandra... Pero claro. Y yo tenía razón. Ya nada se puede hacer. Además, lo que le está pasando a mi hija nada tiene que ver los caballos. Ni siquiera lo que le ocurrió en la piscina esa noche. Pero... Si yo hubiera... No, Luis Fernando. Se trata de un cáncer. Tú tampoco pudieras haber hecho nada. Ahora es el momento de dejar a un lado las culpas, los reclamos. Tenemos que unirnos todos. Ahora tenemos que unirnos más que nunca. Porque Clementina nos va a necesitar a todos. Mi novia no está, pero estoy yo. ¿Para qué la buscas? Discúlpame, si no está, entonces en otro día, ¿ok? Mira, disfraz, ¿se puede saber para qué tú traes esta florecita? Pregúntaselo a ella una vez que yo se la dé, ¿estamos claros? Mira, pana, a mi jeva nadie le trae flores, ¿oíste? Así que te la vas a comer, ¿oíste? Te la vas a... ¡Oh, Dios! ¡Esto no debe ocurrir! ¡Por favor, León! ¡Te gusta! ¡Por favor, León, contrólese! ¿Estamos claros? No, pana, te lo digo yo, pana. ¡Mi jeva nadie la visita, oíste! ¡Pero! ¡Pero cálmese, señores! ¡Esto es una vergüenza! ¡Pero cálmese! ¡Basta! 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 ¡Quieto! Esto es ridículo, Jesús. Tómalo como quieras, pero yo te monto en ese ascensor y te saco de esta clínica. ¿Ah, Jesús? Arturo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Mire, ¿cómo está Clementina? Bueno, anda a verla. Yo regreso enseguida. Luego te cuento. Qué extraño, ¿no? Como que estaba muy apurado. Sí, pero parecía que era una mujer la que estaba con él. No logré verla, pero... Era una mujer, ¿no? Yo no sé, no la vi. Pues no. Tierra. Claro, por eso es que yo me siento así, senda tierrúa. Ay, esta barriga. Ay, esta barriga que me tiene la bilia hasta aquí. Ay, Dios mío. Ay, cómo ensucian. Buenas. Ah, buenas, profe. Aunque yo no sé qué bueno tiene la vida, ¿no? Lisa se encuentra. No, Elisa no se encuentra. Y mire, la verdad, verdadita, yo creo que ya no voy a llegar temprano. Mire, ¿y qué es eso? Esto, ropita. Ropita para Elisa. Bueno, claro que tú también vas a necesitarla por lo que veo. Sí, por desgracia. Bueno, tómala. Es tuya. Yo después le compraré otra a Elisa cuando tenga la barriguita así como tú. ¿Para mí? ¿De verdad, verdadita? De verdad, verdadita.
Usted sabe, a mí nunca me habían hecho un regalo en toda mi vida. La primera vez que me hacen un regalito. Un regalito. Tú y yo no somos amigos, Jessica. Como sacerdote tengo el deber de ayudarte, como debo ayudar a todos. Pero creo que en tu caso todo intento es inútil, porque tú no quieres cambiar tu vida y mucho menos tu alma. Pero si mi alma es tuya, Jesucito de mi vida. Ay, amorcito, me estás haciendo daño. Tú eres la que le hace daño a las demás personas, Jessica. Te voy a decir una cosa. No quiero que te le acerques a mi familia, y mucho menos a mi hermano y a Clementina. Ah. Con que le tienes celos a Luis Fernando. está bien, mi amor. Yo te juro que me alejaré de tu hermano. Siempre y cuando me permitas estar cerca. Qué bello te ves cuando te pones bravo, mi amor. Hey, mira, es mejor clasificar las planillas por orden. Mira. Aquí la de limpieza y reparación de calles y veredas, ¿ok? Mira, aquí tienes la de salud. Y en esta que tienes acá, mira, son las de servicio. Mira, y la otra que tiene en el escritorio es la de los niños de la escuela, ¿ok? Ay, a ver. ¿Aló? ¿Jesús? Ay, eres tú, Padre Jesús. No es el Padre Jesús. Es el Padre Andrés. ¿Con quién hablo? Bueno, yo soy una colaboradora del Centro de Ayuda Integral. Bueno, nosotros estamos esperando una llamada del señor padre. Bueno, entonces cuando el Padre Jesús llegue por allí o llame por teléfono, dígale que me devuelva la llamada urgentemente, ¿sí? Que tenemos muy buenas noticias del orfelinato. Sí, hay muchas peticiones de adopción para los niños que tenemos allá. ¿Le dice así, por favor? Ay, esa noticia lo va a alegrar. Todo niño debería tener papá y mamá. Histerectomía. Entonces la cosa es mucho más grave de lo que pensé. Sí, el especialista no quiere que el mal se extienda. Sí, para evitar una metástasis. Exacto. Ay, pero eso significaría que la pobre Clementina quedaría estéril. ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho le arrancas ese derecho a Clementina? ¿Pero qué te ha hecho ella? Castígame a mí. Castígame a mí, que sí he pecado, pero a ella. Clementina es un ángel. Un ángel, y ella no merece esto. Ella merecía ser feliz conmigo, con esos hijos que quería darme. Ella quería tener 3, 4, 5, no sé. ¿Y por qué? ¿Por qué no le dejaste tener aunque sea uno? Uno solito. Uno. Dios. Dios, por favor. Haz lo que quieras conmigo.
No la tomes con ella, por favor. Que no se muera, Dios mío. Que Clementina no se muera, por favor. Lo suplico, Jesús. No, mi amor, ¿qué va? Yo no espero más con este celulítico pegado aquí a la oreja, chicas. No, mira, yo me voy, pana, yo me voy. Yo tengo que ir a ver a Luis. Ay, no, eso es un error, Elisa, un error. Mira, allá te vas a sentir como cucaracha en baile de gallina. Ay, porque seguramente que está la mamá de él y todo el resto de su familia. Es que yo no lo puedo dejar sola en este momento, chica. Mira, si es necesario, yo me voy a esconder para que esa gente no me vea. Me imagino que será así. Pero tengo que estar cerca de él, mamá. Tengo que saber cómo se siente, cómo está. Mira, 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 yo me voy. Ay, padre, no, mi abuela, lo que quieras, pues. ¡Chama! Menos mal que te consigo aquí. Mira, aquí te vino a visitar el profe. Hola, Elisa. ¿Cómo te sientes? Hola, Napoleón. Bueno, mire, en este momento me siento malísimo. Yo me tengo que ir, ¿oíste? Mira, Némesis, este es Napoleón, el profesor. Es un amigo mío, ¿ves? Yo creo que él puede ayudarnos en lo de la escuela para adultos, ¿tú sabes? Mira, después hablamos, ¿sí? Me voy, estoy apuradita, ¿sí? Tranquila. Siéntate, Napoleón. Mira, chama, espérate. Yo voy contigo, pana. Nos vemos en los vidrios, chavo. ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! Yo jamás imaginé que iba a ocurrir una desgracia así. ¿Pero qué fue lo que pasó, Jessica? No lo sé, Sofía, no lo sé. Todo sucedió tan rápido. Las dos estábamos montando a caballo y de repente el caballo de Clementina se volvió como loco y... ella se cayó. A montar, a ella no le hubiese sucedido esta desgracia. Clementina, tan ilusionada que estaba con su maternidad, tan ilusionados que estábamos todos. Era nuestro nieto, la hija. Mi nieto, el primero. Y ya no nacerá. Mi hijo no va a nacer, Ricardo. No va a nacer.
Buenas, señorita. Buenas. Disculpe, ¿usted me podría decir en qué habitación está la señorita Clementina Villegas? Todavía no tiene asignada habitación. Está en quirófano. Mire, ¿y ella está burda de mal o ya más o menos se le pasó? Yo no le sé decir, señorita, lo siento. Ay, mija, bello que te quedó. Ah, y si tú no lo puedes decir que trabaja en este lugarcito presente, o sea, la clínica, ¿se puede saber quién Carrizo nos lo va a decir? ¿Ah? Ya va. Mira, mira esta niña. ¿Tú trabajas en información, sí o sí? ¿Ah? Ay, vale, yo no sirvo para hacer estas cosas de barrer ni oficio de mujeres. Ay. ¿Cuál es la murmuradera, muchacho? Nada, vale, que me echaron el carro a mí. Némesis se fue a hacer una consulta de la brujería y la tal nena se fue a su casa a cambiarse. Bueno, ¿y qué es lo que te pasa a ti, mija? Nada. Clementina y Luis Fernando perdieron a su hijito. Chamo, vale, qué mala nota, vale. Ah, pero pueden encargar a otro. Los ricos siempre pueden tener todos los hijos que quieran, pues. Eso es lo que dice Mansura, ¿no? Ah, pero a ella no le gusta ser mamá, pues. No digas eso de tu mamá, loquillo. No digas eso de tu mamá. Ay, señor. Lo que me preocupa ahora es lo que va a hacer Luis Fernando. Ojalá que no vuelva a coger de nuevo por el doble camino. ¿Doble camino? ¿Qué es eso doble camino, padre? Por favor, pasa, Némesis. Siéntate. Sí, gracias, gracias. Pero, Angelina, ¿qué es lo que te pasa? Te noto preocupada, ¿ah? Lo estoy, y mucho. ¿Te acuerdas lo que le leíste en las cartas a mi hermana Clementina? Que nunca tendría hijos. Sí, claro que me acuerdo. Bueno, pero yo no lo dije por decirlo, ¿no? Eso estaba en las cartas. Y las cartas no mienten, ¿sabes, no? Sí, no mienten. Pero hay un peligro. Clementina está mal, muy mal. Y yo, Némesis, necesito saber. Ah, pero tú quieres saber si ya va a salir bien de esto, ¿no? Némesis, mi hermana se va a morir. Que siempre estaba pendiente de alegrarse, de estar tan bella. Ahora aquí, tirada en esta cama. Tan desvalida, tan pálida. Clementina ya no es la misma. No volverá a serlo. Ni por fuera, ni por dentro. ¿Pero qué hizo para merecer esta desgracia? Estaba tan ilusionada con su bebé. ¿Pero por qué? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? Por terca. Porque bastante que se lo dije. No montes a caballo, Clementina. No seas loca. Yo la veo así. Sí, yo también la veo así, tan tranquilita. No sé, hasta pienso un disparate. Es mejor que se quedara así. Al menos evitaría el dolor tan grande de saber que no solo que perdió a su hijo, sino que nunca más podrá tener otro. Bueno, viste, yo te dije que no te vinieras conmigo, chica. De casualidad nos dejaron pasar allá en la recepción. Con el lío que tú formaste ahí, mi amor, en la información. Vénete. Pero, ¿qué hace Elisa aquí? Bueno, Mansur, ya está, sí, ya está. Deja el saboteo, mi amor. Vamos a ver si Elisa, encontramos a Luis Fernando. ¿Pero qué haces tú aquí, muchacha? Tú como este te va a resultar fatal. Pero tienes que ser fuerte, Luis Fernando. La vida está llena de sorpresas desagradables. Yo nunca esperé una cosa así, Ricardo.
que nunca me imaginé que mi hijo, que mi primer hijo, Ricardo. Vamos, mi Fernando, amigo. La vida continúa. Tú y Clementina son jóvenes. Tienen toda una vida por delante. Yo sé que un dolor como este es difícil de superar. Pero todo pasa. Y además puedes tener todos los hijos que quieras. No, no, es que tú no sabes, Ricardo, no sabes. ¿Qué es lo que no sé, hermano? Clementina, Ricardo. Clementina quedó estéril. Eso es lo que pasa, Clementina quedó estéril. Por evitarle el dolor tan grande.